¡Hola a todos! Soy Captured League 27 y estamos en el tomo número 9, capítulo número 61. El eterno Raiding Duelista. Ah, no, ese es el capítulo del tomo. No, el episodio se titula Duelo Divino, ¿vale? Chicos, como ya os dije, este es el último capítulo que tengo yo. Ya los demás no he podido encontrarlos y nadie me los ha pasado. Así que no tengo ni idea de qué vamos a hacer a partir de mañana, la verdad. Capaz que ni siquiera hay episodio, así que última petición, si alguien sabe dónde encontrar este capítulo en español o lo tiene, que por favor me lo diga. Dicho esto, iniciemos ya con el episodio. Aquí tenemos a los autores del manga, el señor Masahiro Kokubo, que es el que se ocupa del guión. Bueno, que es el autor, el que se ocupará del guión, sí, supongo. Y Masashi Sato, el señor que se ocupa del dibujo. Ah, espera. Ah, vale, bueno, ahí tenéis su historia, el eterno Raiding Duelista. A ver, títulos de capítulos o no. No, vaya, en fin. Black Fesa, The Black Winged Dragon, Machine Dragon Power Tool, Ancient the Fairy Dragon. Sí, recordemos que Red Godwin con el poder de Ultimaya es capaz de invocar a todos los Duel Dragons, excepto el de Yuse, porque lo tiene Yuse, claro. Así que a ver cómo hace Yuse. ¿Invocaste de manera especial tres Duel Dragons? Ya ves, esta es la divina majestuosidad que nunca obtendrás. Madre mía, Willy. Y recordemos que Ultimaya no puede ser derrotado, o sea, Ultimaya no puede ser atacado hasta que los demás Duel Dragons caigan. Y aunque fuera atacado una vez por turno, puede evitar su destrucción, así que... ¡Qué demonios! ¿Qué es ese dragón rojo? Eso es. No puede ser. ¡No hay ningún error! ¡Ese es el dios definitivo! ¡Ahora el mundo está en las manos del amo Godwin! Uff. ¿Qué ocurre? Puedo sentirlo. Lua, Ruka, ¿también nos ha llegado eso desde Seibal? Sí, estoy seguro de ello. Nuestros Dual Dragons se están gritando. ¿No hay algo que podamos hacer? Pues no. Apoyo moral, como están haciendo Jack, Seth y Aki. Red Demon y Black Rose, justo cuando me las arreglé para pasar su feroz ataque, invocó a 5 Dual Dragons en un solo turno. ¡Qué tácticas! ¡Godwin! El dios y yo no estamos confiando en los Dual Dragons. ¡Los Dual Dragons se ofrecen a sí mismos para servirnos! No sé por qué dice justo cuando me las arreglé, cuando esto lo está diciendo Seth, ¿no? Y esto ahora lo dice aquí. En fin, error de traducción, supongo. ¡Todavía no! Tengo astardas y dos cartas boca abajo. No, espera. ¡Todavía no! Tengo astardas y dos cartas boca abajo en mi campo. Si uso el Sonic Barrier de Stardust hasta que tenga 1500 puntos de vida, puedo eliminar todos los Dual Dragons que invocó de una vez con las dos cartas. A ver. The Dance of Salvation. Solo puedes activar esta carta cuando tus puntos de vida son 1500 o menos. Invoca de manera especial de tu deck un monstruo que tenga un ataque de 1500 puntos o menos, creo que es. Realiza una invocación sincro con un monstruo tú en el que controles y los monstruos sincro de 9 o mayor en el campo de tu oponente y... de tu oponente y tu cementerio. Los niveles de todos los monstruos usados se vuelven uno. Oh, yo se pretende hacer una invocación de sincronía utilizando los monstruos del contrincante. Interesante. Pero, como se ha revelado el plan, seguramente fallé. Aún enfrentándose a tres Dual Dragons, sus ojos no han perdido su luz. Si crees que todavía hay esperanza, siéntelo por ti mismo. ¡Lo que es un duelo divino! ¡Activa una carta mágica de campo! ¡Hostia! Eso va a activar los efectos de los monstruos de Rua Iruka. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Lol! ¡Les están agarrando cosas! ¡Qué cojones! ¡Foolish Forest Ball Chechen! ¿Qué coño? ¡El campo se está cubriendo de vides! Cuando un jugador recibe daño de batalla, reduce esa cantidad al ataque de uno de sus monstruos. Eso no es bonito. Ya que una magia de campo ha sido activada, activo el efecto de Ancient. ¡Robo una carta! Además, mientras haya una magia de campo en juego, Ancient destruye una carta de campo. Una carta del campo, eso. Por supuesto, el efecto de Stardust le protege de la destrucción, ¿no es así? En ese caso, destruiré... ¡Oh, no! ¡Tu carta boca abajo! ¡Spiral Burial! ¡Destruyó a Guidance of Salvation! Vaya, ya no puedo invocar un monstruo. ¡Mi clave para poder remontar este duelo! ¡Eso no es todo! También uso la magia de campo que robé usando el efecto de Ancient. Sí, venga, tu puta madre. Ahora que consigues a Ancient y a Power Tool en el... En tener... Y ahora que... Ahora que consigues tener a Ancient y a Power Tool en el campo, ya robas magias de campo y magias de equipo, ¿no? Andy, vete a la verga.
Spirit Cannon Cash Spirit es equipado a Power Chul, ya que le equipé una magia de equipo. El efecto de Power Chul se activa. Robo una carta. Spirit Cannon Kid. No, Spirit Cannon Kush. Joder. Spirit Cannon Kush Spirit inflige 100 puntos de daño por cada monstruo en el campo. 4 Duel Dragons y el dios definitivo están en el campo. 500 puntos de daño por efecto. ¡Power Ghost Shot! ¡Ah! Usó sus alas de luz como... Usó sus alas de luz como escudo y amortiguó el impacto de Godwin. ¡Ah! Pero cuando se equipa una magia de equipo a Power Tool, ¿no puede activar su efecto? Pequeño insolente. Pero porque realicé daño de efecto, se activa el efecto de Black Fessar. Por cada 400 puntos de daño, envío una carta de mi deck al cementerio. Si esa carta es un monstruo, el ataque de Black Fessar aumenta en 500 puntos. Y por supuesto, es una carta de monstruo. Check. Eso significa que el ataque de Black Fessar aumenta en 400 puntos. 3200, madre mía. Está usando los Dual Dragons como si fuesen sus brazos y sus piernas. No pienso asumir esto como un duelo divino, pero definitivamente está en camino de serlo. Además, la batalla de este turno ya ha acabado. Cuando llegue el siguiente turno, Yuse aún podrá... Un duelo divino no tiene pausa. Activo el efecto de los Chandogre, Kuchipari, Babar. ¿Cómo se pronuncie? El efecto de Black Fessar... Que el efecto de Black Fessar envió al cementerio. Cuando removo del juego a Richard Nogre Cuchipapa Babar de mi cementerio, ahora aquellos Dual Dragons que no atacaron en mi fase de batalla pueden atacar. ¡Venga! Que sí, lo que tú digas. Por cierto, se ha olvidado del efecto de Power Tool, ¿no? ¿Cuál era el efecto de Power Tool? ¡Te torturaré! Ah, no, se activaba cuando activabas una magia de campo, ¿no? Pero se la ha activado de todos modos. En fin, no sé. Te torturaré con grandes ataques de los tres Dual Dragons de tus amigos. Madre mía. Esto va a doler bastante. Ataco a Stardust con Black Fessar. Stardust se protege a sí mismo de la... Stardust se protege a sí mismo de la destrucción durante este turno. Sonic Barrier. Black Rage Entry. Puf, pero los de los 700 puntos de daño no te salva nadie. No creo que puedas bloquear siempre todo mi impacto con tus alas de luz. ¡Yuse! Le quedan 800 puntos. Ahora mismo, activo el efecto de mi carta mágica de campo Valchechen. El ataque del monstruo disminuye la cantidad de daño de batalla que recibiste. ¡Hostia! Es verdad, 1800. Power Tool tiene 2300 puntos de ataque y Ensen tiene 2100. El ataque de Stardust disminuye la misma cantidad de daño que recibiste. 700 puntos. Stardust, no puedes rendirte, ¿no es así? Recibirás el dolor como siempre haces. ¿Lo harás? Es cierto. Sigue luchando. ¡Ataco a Stardust con Power Chul! Madre mía, cuando este ataque se complete, Stardust perderá aún más ataque, lo cual significará que Ensen hará aún más daño. ¡Sonic Barrier! ¡Full Metal Demolition! 500 puntos de daño. Le quedan 300 y eso no es todo. ¡Comparte tu dolor! ¡Activo el efecto de la magia de campo Valchechen! ¡Stardust pierde 500 puntos más de ataque! Y ahora falta el ataque de Ancient. O sea que todo se terminó ya. Insignificantes pequeños humanos, esos sueños de esperanza a los que os aferráis, dejad que los convierta en desesperación y con ellos alimente a Ultimaya Solkin. Si recibe el próximo ataque de Ancient, se acabarán los puntos de vida de Yuse. Ya ves. Y no sé cómo va a salvarse porque ya nos ha revelado su carta boca abajo. ¡Ataco a Stardust con Ancient! ¡Fairy Tail Whip! ¿Se acabó ya? ¡Esto es todo! ¡Tus almas y tus cartas son mías! ¡Yuse! No puedo recibir este ataque. Algo. Debe haber algo. Alguna forma de pasar a través de esto. Una carta trampa. Sí, pero esa no le sirve. Harmonic Geoglyph. Con esta carta puedo... No puedes hacer nada. Realiza una invocación sincro con un monstruo tuner que controles. Si no lo controlas... No. No puedo. No puedo activar esta carta trampa. No tengo un monstruo tuner en mi campo.
No, funcionará. ¿Se acabó? Duel Dragons. Lo siento. Habéis jugado un mal rol por mi culpa. Uff. Black Fesa, Power Chul, Ancient, Black Rose, Red Demon. No es vuestra culpa. Soy el único que no puedo cargar con vuestras esperanzas. ¡Venga, coño! ¡Revela ya cómo te salvas, pesado! ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡Y termina ya el capítulo! 5DS Tracks, número 60 por Satomasa. Estas son las cartas que envié para responder a las cartas de los fans en Año Nuevo de 2015. ¡Qué bonito! ¡Nunca has cogido el equivocado! ¡Ay, pobre! Es el año de la oveja, así que nunca cogí un scapegoat. ¡Oh! Este es el agradecimiento en respuesta de San Valentín de los lectores de 2015. Creía que los Raiding Jewels lo eran todo para mí. Supongo que me equivocaba. Recibí chocolates de San Valentín para los personajes que aquí he dibujado. Oh. El que obtuvo más fue Crow. Los finalistas son Yusei y Kiryu. Oh, ¿por qué la pobre Ruka no? Malos. Bueno, chicos, pues es lo que os dije. Se ha terminado el episodio y no tengo los siguientes en español, así que F. F total, no vamos a poder continuar con la serie hasta que los encuentren de alguna forma, así que, en fin, si alguien sabe cómo conseguirlos o los tiene, que por favor me lo diga. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.